Bueno, estamos en vivo desde la zona del incendio. La situación ha mejorado si se compara con días anteriores. El humo ya no es tan negro, es un humo blanco. Eso es una buena señal. Hay mucho movimiento aquí, como pueden ver. Están las máximas autoridades del país aquí también, dirigiendo lo que está sucediendo en estos momentos. Hay ahora mismo varios camiones que están vertiendo arena sobre el lugar para poderlo hacer un poco más transitable y puedan pasar los camiones del lado allá del puente. Acá a mi espalda se ubicaban los tanques y hay un grupo de bomberos trabajando ahí constantemente. Hay helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que están entrando y saliendo, descargando agua sobre el lugar, y por supuesto los bomberos allí también están aplicando agua. Por supuesto, hasta este momento no hay declaraciones de ninguna fuente oficial. Ellos están dirigiendo todo el tiempo lo que aquí está sucediendo. Hay muchísimo ajetreo, carros que van, carros que vienen. Hay gente todo el tiempo aquí intentando mitigar el incendio. Y al menos ya desde donde estamos en la base de supertanqueros, justo donde se ubica el puesto de mando. Aquí atrás está el muelle. Ya no se puede, al menos de aquí no se ven las llamas. El humo empieza a ser un poco más blanco, les decía ahorita, y esto es una muestra, o esto es una buena señal. Deben estar bajando las temperaturas ahí también. Eso es algo positivo dentro de todo este siniestro. Ahí vemos los helicópteros, ahí están los helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que van y viran constantemente de la bahía trayendo agua y descargándola sobre la zona del incendio. Están también los compañeros aquí de la Cruz Roja, de los bomberos, esperando indicaciones. Los compañeros también, los colegas de la prensa que no han parado ni un solo minuto tampoco, están aquí reportando para sus medios. Hablábamos ahorita, por supuesto nos acercábamos con el fin de escuchar al menos una frase del general Ramón Espinosa Martín, que se encuentra aquí dirigiendo las operaciones, y nos decía que, bueno, hasta el momento no hay declaración oficial, pero nos decía que hay que esperar, pero que la cosa está mejorando. Así nos decía el general Ramón Espinosa Martín: hay que esperar, pero la cosa está mejorando. Esperemos, vean aquí cómo están pasando constantemente el cuerpo de bomberos, camiones, el cuerpo de bomberos. Vean ustedes ahí. Les viro la cámara. Ahí está, ha llegado un carro del Comando 1. Ahí está recibiendo indicaciones. Allá los que les decía ahorita que salía de fondo en la imagen. Hay bulldozers que están vertiendo arena para hacer transitable esa zona, por supuesto. Difícil, y por tanto esta arena pues permite que puedan pasar los vehículos hacia un poco más atrás, ¿no? Están las máximas autoridades del país acá, las máximas autoridades de la provincia también se encuentran en la zona dirigiendo lo que sucede.
No sé si pueden ver detrás de la imagen el agua que está cayendo ahora de uno de los carros de bomberos que está próximo a la zona incendiada. Allá atrás hay un equipo de bomberos constantemente, y desde aquí será unos 100 metros se está dirigiendo lo que sucede en este lugar. Les decía ahorita que también, de conjunto con el agua que aplica el cuerpo de bomberos, pues hay varios helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias aplicando agua sobre la zona incendiada. Van a entrar. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco más. Hola. Vean atrás los helicópteros. Por supuesto, aún el humo impide ver los cuatro tanques, pero bueno, hay fuerzas y hay disponibilidad. Mucho trabajo aquí, mucho ajetreo, como pueden ver en las imágenes. El trabajo no se detiene aquí. Ahora, cuando nos permita la situación, vamos a ver si podemos acercarnos un poco más para mostrarles el grupo de bomberos que está trabajando ahí más próximo a la zona del incendio. Están a unos 100 metros de acá, más o menos. Este es el camino que les decía que están intentando hacer con arena para mejorar el paso de los vehículos hacia atrás. Vamos a intentar acercarnos un poco más.
Sí. No sé. ¿Estaba aquí, no? Ahí, me pidió la jaja de mano de todo. Ahí no está, lo jodido con nosotros. ¡Ay! ¡Míralo! Eso es caro, ¿no? Eso es caro, ¿no? Hay un chacón, acaba con la joda, eso es caro, las pastillas, las bandas. Por eso es que están haciendo la. Están echando la arena esa para que puedan pasar mejor. Eso se acaba con todo, bro. Si avanza eso, más la arena, lo metemos para atrás. Eso es agua con químico. Carro no está aquí. El carro no está. Bueno, reiteramos la información, como pueden ver, como han podido ver en las imágenes, pues se mantiene incesante el trabajo aquí. Ahora pasaba una guagua con un compañero de la Cruz Roja que se dirigen hacia atrás. Esta zona en donde estamos más frente a lo que sería el tanque 4. El tanque 3 está un poco más
el tanque 1, perdón, está un poco más adelante. Y hay también varias fuerzas avanzando hacia allá atrás. Está intentando sofocar el incendio por todos los frentes posibles. Hay un grupo que llegó hace unos minutos, de Comando 1, como les decíamos, que está esperando la orden para relevar a los bomberos que están justo acá detrás de nosotros. Nosotros volveremos en próximas transmisiones para traerle lo que está sucediendo aquí. Cuando tengamos nuevas informaciones, pues...